Bueno, pues como... Bueno, quería un pouco antes de comenzar a reiterar os agradecementos, non, por parte do clube a Ullaoil pola sponsorización, pola colaboración. Bueno, un pouco como a todos aqueles que fan posible que isto funcione, non? Onte tivemos unha festa relacionada cos nosos sponsors, que a xente que nos apoia, e eu penso que, bueno, pues hoxe era un bo momento para agradecelo públicamente no nome dos que formamos parte de Obradoiro. Nada, todo quedou fantástico. Todos bien para el partido de Faro? Pues sí, todos bien, a día de hoy todos bien. Pues hemos tenido una semana tranquila, aunque quedan un par de entrenamientos importantes, pero todos bien. Sí. Bueno. Pues ha evolucionado bien, y el tobillo de Pepe, bueno, pues ya visteis que el otro día, las dos veces que salió a la pista, bueno, pues pidió el cambio porque iba muy dolorido, ¿no? Pero vamos a ver si cuando llegue ahí a principios de diciembre, pues la jornada descansa. Bueno, yo creo que son unos días que vamos a necesitar para que, bueno, pues esa rodilla de Dulquis, el tobillo de Pepe y alguna otra avería que tenemos por ahí, pues puedan tener 3 o 4 días en los que recuperarse, ¿no? Y no estar, bueno, pues constantemente con el trabajo de entrenamiento y partidos. Ellos vienen de, bueno, aparte de la vez en Macedonia, de dar la vuelta al mundo casi últimamente. ¿Crees que son los que pueden iniciar? Bueno, Macedonia está ahí al lado, ¿no? No está tan lejos tampoco. No creo... Está ahí al lado, Macedonia. No está tan lejos. No creo que les afecte mucho a un equipo... como el Canario, ¿no? Que está muy acostumbrado a viajar. Yo creo que, bueno, sí, no, y además que, bueno, llegaron ayer por la noche, están aquí. De todas formas, las cifras del Eurocup, que es donde tienen que hacer los viajes más largos, demuestran que les está pasando factura, ¿no? Porque solo promedian 98 puntos por partido. Entonces, bueno, lógicamente creo que le está pasando bastante factura estos viajes. Ayer 98 puntos hicieron, ayer hicieron la media exacta. Me parece que promedian 97,7, 98,7 y ayer hicieron 98. Creo que esos equipos son muchos los que pueden sacar un poco el calendario fácil, ¿no? De mantener una base con retoques. Sí, bueno, yo creo que es un grande ahora mismo, un grande, un equipo de los grandes. A lo mejor por presupuesto y por calidad en la plantilla, sin ningún tipo de duda. Y ahí están los jugadores, ¿no? McCaleb, Oliver, bueno, pues todo lo que tienen. Salin, Kuric, O'Neill, Rabaseda, de quinto alero está Pauli, Hendrix, Aguilar, es que Baez. Es un super equipo. Un equipazo, es un equipo de los grandes. Yo creo que para competir con... Pues a lo mejor por encima de ellos está Barcelona y Real Madrid. Yo creo que lo demás le... está a la altura de cualquiera de estos equipos. Sí. Pues tuvieron una mala racha de resultados, pero los últimos, tal como te decía, que en Eurocup permanecieron invictos desde el principio, anotando 98, que es una barbaridad. Pero anotan 98, no solo porque sean muy buenos en ataques, que recuperan... Ayer, por ejemplo, recuperaron casi 25 balones, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? O sea, 25 pérdidas, perdón, el equipo rival, y ellos recuperan casi 14 balones. Es un equipo que defiende muy, 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 muy duro, muy agresivo. O sea, es que lo hacen francamente bien. Te decía que aparte de ir invicto en Eurocup, los últimos partidos de ACB, uno lo han ganado por 50 y los otros dos por 20 y por 20. O sea, eso es muy difícil de conseguir. Muy difícil, o tienes la calidad y el nivel, o es imposible, ¿no? Tuvieron un mal inicio después de ganar la Supercopa, como bien has dicho, que tampoco es una, ¿sabes? Pero, bueno, ganar la Supercopa, ¿no? Es que ganaron el primer título oficial que se ha disputado. Es un grande, yo creo que es un grande ahora mismo de la liga. Bueno, lo primero está el nivel de intensidad que ellos tienen, eso es lo primero, por encima de todo. Sin esa premisa no hay, ya no hay otras premisas. Yo creo que eso es lo primero. Hay que estar a un nivel altísimo porque
Son un equipo que defiende francamente bien las líneas de pase, niegan los manos a manos, cargan el rebote muy bien, todos conducen en contraataque. Son un equipo con muchísima, muchísima calidad en las cosas que tienen que ver con el deseo, con la agresividad. Y son muy buenos. Y luego, bueno, pues yo creo que tienen de todo, ¿no? Dos bases pues, con veteranía y calidad enorme, McHale, que es un súper anotador, y Oliver, que bueno, para mí es uno de los mejores bases de la liga. Los aleros, como Salin y Kuric, dos de los mejores tiradores, ¿no? también de esta liga, jugadores que salen de bloqueos, mucha calidad. Cuatro que juegan de cara y que postean, como Baez y como Aguilar, porque además hacen las dos cosas, Hendrix, Pasengnix, que tienen un equipo muy bueno, otro cinco como Planinich, que no me quiero olvidar de él, que también juega de espaldas al aro, muy duro en la defensa. Un equipo muy completo, muy bien hecho. Como decías antes, Moncho, es uno de los grandes por plantilla, por supuesto, y por todo lo que ya hemos comentado. Es de esos equipos que no te permiten dos, tres minutos malos porque se te van de 10, de 12 y chao, se acabó el partido. Yo no lo diría mejor que tú. Es que no tengo nada que añadir. No te permiten dos, tres minutos malos porque se van de 14 y se acabó el partido. O lo ves en los partidos contra Betis y en otros partidos, contra Murcia, por ejemplo, son capaces de... recuperan dos balones, un rebote de ataque, un triple, tal, cuando te diste cuenta el partido está muerto. Te obligan a muchísima tensión en cada posesión, incluso haciendo una buena defensa, te rebotean. Pero repito que además te exige mucho en los dos aros, ¿no? Porque ofensivamente para poder jugar te exige muchísimo, porque creo que son uno de los equipos que más balones recupera y en ese aspecto más agresivo defiende la liga. Sí. Bueno, seguro que alguna vez viñaches aquí e viches como llegábamos a Barcelona ou a Málaga ou a outro equipo, ¿no? Bueno, pois nos vamos a facer todo o que este na nosa man para gañalo, sen ningún tipo de dúbidas. Preguntábame o teu compañero que é o que temos que facer. O primeiro é estar ese nivel de intensidade. E logo, unha vez estando ese nivel de intensidade, pois hai outra serie de factores e cousas, técnicas e tácticas, que usaremos e intentaremos utilizar para sacar adiante o partido. Pero o primeiro e fundamental é estar a ese nivel. E xa demostramos noutras ocasións que somos quen, non? De estar un partido. Outro día con Valencia, que é outro superequipo, pois faltando 3 minutos estábamos a 4 puntos e teñamos o balón. Ao final perdimos por 20, porque tivemos 3 minutos moi malos, non? E encaixamos 12 puntos en un minuto 10, me parece que foi. Pero que dicir que fomos quen de competir na pista do líder. Pois, tres cuartos do mismo, faltando dos minutos, lanzamos un triple para poñarnos a dous puntos. Entonces, bueno, xa demostramos outras veces que somos capaces de competir, pero temos que ter un nivel de intensidade moi grande, porque por aí é onde vai estar a batalla deste partido. Os entrenadores sempre somos inconformistas e sempre pensamos que se pode mejorar, sempre se pode mejorar. Si no mejoras, vas para atrás, ¿no? Hemos hecho muchas cosas buenas el otro día. Y de este tipo, ¿eh? Relacionadas con el trabajo, con la lucha, con la pelea, con la intensidad. Recuperamos muchos balones, corremos y anotamos muchos puntos desde la defensa, desde el contraataque. Entonces, esa línea que se queda. Y luego hay acciones en las que tenemos que mejorar. Y cada semana que pase yo creo que el equipo va a ser mejor. Porque cada semana que pase es una semana que estamos juntos, sin problemas, sin tener que incorporar un tío nuevo, sino simplemente centrados en seguir mejorando como colectivo, no con situaciones extras como hemos tenido prácticamente desde la jornada 1.